Un saludo a todos los compañeros y compañeras que están en este curso importante y que están desarrollando en este momento este módulo sobre la comunicación como factor de cambio político y social. Desde hace un tiempo, especialmente en América Latina, los sectores populares y entre ellos los sectores de trabajadores y trabajadoras nos hemos dado cuenta de que no solamente hay que pelear por la libertad de expresión, por la libertad de prensa, sino por la democratización de la comunicación. Porque los medios de comunicación muy grandes, como se les llama en Brasil los latifundios mediáticos, son los que controlan prácticamente toda la comunicación en todos los países y son los que propalan todas las mentiras que se dan sobre los modelos económicos y sociales, haciendo creer a la población de que existe solamente una vía, que es la vía que ellos han impuesto, la vía del neoliberalismo, y no vías alternativas. Si nosotros queremos desarrollar dentro de este marco de una lucha por la contra la hegemonía global del neoliberalismo y por una hegemonía global alternativa, nosotros necesitamos democratizar la comunicación. Nosotros necesitamos que se escuche la voz de los sectores populares, el tipo de sociedad que nosotros queremos, el tipo de economía que queremos, el tipo de medio ambiente que queremos, que evidentemente no está de acuerdo con el tipo de sociedad, de economía, de prensa y de política que este modelo neoliberal nos ha impuesto. Nosotros hablamos de un modelo sustentable. ¿Qué significa modelo sustentable? En francés existe una palabra que define la sostenibilidad o sustentabilidad, sustentable en francés es durable. Un modelo sustentable es un modelo durable. Y aquí en este momento ya no se trata solamente de los derechos que nosotros debemos de gozar hoy, sino del tipo de sociedad que vamos a legar a las futuras generaciones. El movimiento sindical nació con valores muy fuertes de internacionalismo, de solidaridad, de justicia social, y yo creo que hoy día nosotros debemos agregar un cuarto valor, o un quinto, como quieran, que es la sostenibilidad o la sustentabilidad de un mundo en el que vivimos. Porque muchos empleadores nos hablan, por ejemplo, de las empresas sostenibles. Pero la pregunta es si puede ser sostenible algo dentro de un todo que es insostenible. ¿Puede una empresa ser sostenible dentro de un mundo que es insostenible? ¿Puede una empresa ser sostenible en un mundo que es insostenible, que fue hecho insostenible por un grupo de grandes empresas, las empresas financieras, las empresas multinacionales? ¿Puede Europa ser sostenible cuando miles de africanos están muriendo en las costas tratando de llegar a tierra italiana? ¿Puede Estados Unidos ser sostenible cuando pone un muro para que los latinoamericanos no atraviesen para allá, cuando que en Estados Unidos lo que le hace insostenible en este momento es que el 1% de la población más rica tenga en sus manos el 47% de los ingresos norteamericanos y el 99% restante se divide el resto? Eso es sostenible. Entonces, evidentemente, eso se oculta, esta comunicación, este monopolio de la comunicación, estos latifundios mediáticos ocultan esa información y nos quieren hacer creer de que nosotros no tenemos otra alternativa que seguir el camino que ellos han impuesto, que no hay otra salida. Sin embargo, con una comunicación alternativa es posible mostrar
una sociedad alternativa. Es posible mostrar que es posible tener una sociedad alternativa con un modelo alternativo que es un modelo sostenible, que podemos legar al mundo, que podemos legar a las futuras generaciones un mundo no igual a este, no peor que este, sino un mundo mejor que este. Pero para hacer eso, nosotros debemos empezar a luchar hoy. Y uno de los obstáculos principales para eso es la gran prensa de hoy, los latifundios mediáticos de hoy, que detentan en su poder, que echan gobiernos, que dan golpes de Estado, como lo dieron en Paraguay, como lo dieron en Honduras, como lo intentan dar ahora en otros países. Entonces, nosotros debemos luchar por la profundización de la democracia, y eso también pasa por la democratización de la comunicación. Una democratización que haga que se demuestre a la gente que son posibles otras alternativas, que no estamos irremediablemente sujetos a este destino que quieren imponernos, sino que hay una alternativa liberadora para los trabajadores y trabajadoras, con un mejor medio ambiente, con una mejor integración. Y para eso nosotros debemos trabajar en varios sentidos y llevar la convicción a nuestros compañeros y compañeras de que una política laboral no tiene solamente un aspecto laboral o social, tiene también un aspecto político, la libertad de organización, la libertad y la necesidad de comunicar los sindicatos hacia a otros sectores, a los jóvenes, a las mujeres, a los sectores no sindicalizados, comunicar qué es el modelo, cuál es el modelo de sociedad que los sindicatos queremos. Democratizar los aspectos sociales. Todos y todas tenemos derecho a la seguridad social, todos y todas tenemos derecho a mayor seguridad. Muchas veces los neoliberales nos hablan solamente de la inseguridad en las calles, nos hablan solamente de la inseguridad en nuestras casas, porque a veces hasta en nuestras casas somos asaltados, pero no nos hablan de la inseguridad que tenemos, de que mañana no vamos a tener trabajo, de que mañana no vamos a tener seguridad social, de que mañana no vamos a tener que darle de comer a nuestras familias. Eso también forma parte de la inseguridad. Y esa inseguridad va a continuar siendo muy alta mientras el modelo neoliberal esté vigente. Fuerza, compañeros y compañeras.